Good evening, everyone. How are you? Happy Tuesday. Happy second day of the week. ¿Cómo están? Buenas noches. Estoy bien. Bueno, creo que todos estamos bien. Good night. Thank you. Thank you, Genesis. La idea de preguntarles cómo están es que contesten, jóvenes. Es su espacio, así que también pueden hablar. So don't worry. Thank you, Genesis, for answering. Good night, teacher. How are you? ¿Cómo están? Excelente. Lo vimos, David. ¿Qué le pasó? Ayer tuve un poquito de problemas con el internet donde andaba y no podía conectarme. Ah, de acuerdo. Bueno, pero y en ese bien. Dime que te diré, por eso no pude conectarme ahí, pero aquí estamos presentes. Okay, good. Happy to see you. Nice. All right. So guys, yesterday we were talking about the alphabet. Ayer estábamos hablando del alfabeto, ¿verdad? La última que veíamos en la noche era repasando el alfabeto. So I'm going to ask you to give me the 5 vowels. Me van a dar las 5 vocales. A, E, I, O, U. All right. Solo eso tienen que hacer ahorita los que participen. Solo van a decir las 5 vocales de corrido. A, E, I, O, U. Right. A, E, I, O, U. La idea es que vaya de corrido, sin la pausita. A, E, I, O, U. Right. So who wants to try first? ¿Quién quiere intentarlo primero? Vamos a ver. Tatiana, please. A, E, I, O, U. Uh-huh, like that. Tatiana. A, E, I, oh. Mm-hmm. Oh. Oh, you. Very good, Tatiana. Thank you. Helen, please. A, E, I, O, U. Yes. Acuérdense, decimos O, decimos O, como O, U, O, in English. Y la U la decimos U. Right? Very good. René Sura, please. A, A, E, I, O, U. A, yes. E. A-E-I-O-U. Yes, de corrido. A-E-I-O-U. Very good. Okay. Okay. Thank you. Okay, who else? ¿Quién es más? Veamos. Necesito escuchar que me pueden dar las vocales de corrido. Vamos, Juliana. A-I-I-O-U. Hola ahí. A-E-I-O-U. De nuevo, Juliana. A-E-I-O-U. O U. Correct. A E I O U. A E I. Esas son las más que no dan problema por lo general. A E I O U. Right. Very good, Juliana. Thank you. Veamos. ¿Quién es más? ¿Quiere escucharlos? Todos tienen que dar las 5 vocales. Solo eso tiene que A E I O U. Correct. A E I O U. Yes. Bien importante. Genesis. A E I O U. Correct, thank you. Es súper importante la parte de la pronunciación. Que en inglés, por ejemplo, les decía, no decimos O. That's in Spanish. Pero en inglés decimos O, como O, right? And then in English no decimos O, decimos U, como I, U. U, right? That's the correct pronunciation. Very good. ¿Quiénes más? ¿Quiénes siguen? Veamos, volunteers, las 5 vocales. I want to hear you guys. ¿Quiénes no han entregado sus 5 vocales? Let's see. Jonathan ya dijo las 5 vocales. No, teacher. Ok, ahora es cuando. A-E-I-O-U. Vamos. A-E-I-O-U. Very good. Nice. Thank you. Let's see who else. Raúl ya entregó sus 5 vocales. Ya las mencionó. Present. Hi, Raúl. Hi, Raúl, sus 5 vocales, A, E, I, O, U, lo escuchamos. Veo que tiene el micrófono abierto, Raúl, pero no lo escuchamos. ¿Alguien lo escucha? ¿Ustedes sí lo oyen? ¿Se les oye? No, ¿verdad? No. Ok. No. Ok, thank you. Vamos a intentar después, Raúl. Julio, las 5 vocales, A, E, I, O, U, please. Las vocales, A, E, I, O, U. Very good, thank you.
Dolores de Los Ángeles, please, las vocales. A, E, I, O, U. Yes, A, E, I, O, U, very good. Thank you. Chelsea Guardado, ¿y las cinco vocales, por favor? Chelsea, ¿está por ahí? Chelsea Guardado. No, no me escucha, al parecer. Wilber Moreno, sus cinco vocales, ¿les escuchamos? Sería eight, B. No, las vocales solamente. La A, vocal. E, I, O, U. A, E, I, O, U. Yes, good pronunciation. Very good, Wilber. Thank you. Thank you. Okay, so here's what you're going to do right now. Esto es lo que van a hacer ustedes a continuación. Vamos a entrar a las salas rapidito, no vamos a estar mucho tiempo ahí. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Con sus grupos van a ver máximo 3 personas por grupo. Ustedes en sus grupos van a deletrear por lo menos 3, yo diría que escogieran 5 palabras, 5 a 6 palabras. 5 o 6 palabras que su grupo va a deletrearle a otro grupo cuando regresemos todos a la sesión. No le pueden decir qué palabra es, ustedes solo se la van a entrar. Cuando regresemos después de esos 10 minutos, por ejemplo, yo le voy a decir, ok, room number one, ustedes le van a deletrear a room number two, ok, y ustedes van a deletrear cualquier palabra, por ejemplo, let's see this one, I, N, presten atención, I, N, S, T, I, T, U, I, O, N. ¿Qué palabra era? The game, please. Yes, okay. I, N, S, T, I, T, U, T, I, O, N. Escucho como una O. Sí, lleva una O. Es una palabra larga. Institution. It's correct. Institution, yes. Institution, yes. De aquí la importancia de memorizarnos, así de corazón, memorizarnos el alfabeto. Porque a veces no vamos a alcanzar a escuchar todas las palabras. Pero si nos memorizamos el alfabeto, el cerebro nos va a ir dando también por asimilación, right? Entonces, tal vez las escribí y alguna no me cuadró, pero esa es la palabra, right? So that's what we're going to be doing. Obviamente no todas van a ser palabras así largas, pero no vayan a salir con mother o father, ¿verdad? Deletreando eso. Entonces ahorita les voy a dar 6 minutos en la sala. ¿Tu obra dijo, perdón? 6. Van a ser 2 por cada persona. La mayoría de grupos tiene 3 personas. Entonces si están 3 en el grupo, 2 por cada uno. Vamos a iniciar deletreando solo 3 y cambiamos de grupo. 3 y cambiamos de grupo. Pero vamos a guardar otras 3 por si hay una segunda ronda. ¿De acuerdo? That's the point. Ok. 2 tips. 1, las palabras no pueden ser en español. No vamos a deletrear palabras en español. Y 2, no vayan a deletrear palabras de 2 sílabas, como mother o father, por favor. Entonces, eso no es retador. Rápido los van a agarrar sus compañeros. All right. Les voy a dar 6 minutos, las salas ya están abiertas para que entren y discutan con sus equipos qué palabras van a deletrear, ¿ok? Pueden ingresar ahora. Ramón, que usted acaba de ingresar, ¿verdad? Sí, teacher, es que tuve ahí un inconveniente con el internet. Ok, lo voy a poner en la sala 5, Ramón, para que okay. Pueda ingresar a usted ahí. Okay. Javier, ¿va a poder participar en la clase?
Javier, ¿va a poder participar en la clase? Or not. Hola, Miss. Buenas noches. Perdón, me acabo de conectar. Vaya, le explico. Ahorita vamos a entrar a las salas. Lo voy a agregar a una. Ah, permítame, ya le digo cuál. Lo voy a agregar a la sala 4, Javier, para que solo van a escoger 6 palabras que van a deletrear ustedes a otro grupo después. Solo van a escoger qué palabras van a deletrear. Ok, está bien. Uh-huh. Ya puede ingresar a la sala. Wendy, usted se acaba perdón, de conectar. Miguel, perdón, me salí, perdón. Ah, va, permítame, lo voy a mover, no voy a aceptar todavía, ya le digo cuándo. Permítame, Javier. Ahora puede moverse, ya. Wendy, usted acaba de ingresar a la clase. ¿O ya estaba en alguna sala? No, ¿verdad? No. Déjeme ver. La voy a poner en la sala 1. Ellos ahorita solo están planeando las palabras que van a deletrear. Vamos a hacer una actividad de deletreo. Entonces cada grupo tiene que escoger cuántas palabras va a deletrear a otro grupo. Entonces solo eso van a hacer ahorita. La voy a agregar al grupo 1. ¿Cuándo? Ok. Ay, Patricia, ¿usted estaba en alguna sala o se va conectando? Nayeli, sí, ahorita me estoy conectando, no. Ah, ok, no hay problema. Igual ahorita les vamos a dar unos minutos a los que están en la sala para que regresen y después vamos a iniciar la actividad. Lo que se hace es que vamos a deletrear. Vamos a estar deletreando palabras entre grupos para practicar el alfabeto, ¿de acuerdo? Ah, ok, sí, porque no he escuchado la dinámica. Ok, sí, ahorita solo se va a esperar acá y en unos 3 minutos regresamos. Ok, Lick, está bien, gracias.
Okay, we're all back to the session. Ya estamos listos para iniciar. Vamos a hacerlo de esta manera. Todos tienen que estar pendientes de la palabra que deletree cada grupo. Okay? So, yo voy a decir room number one. Ustedes le deletrean a room number two. Un ejemplo. Okay? Pero si room number two no acierta la palabra, entonces cualquiera de los demás grupos puede participar. Okay? So that's going to be the way we're going to work. Okay, so we have room number one. Tenemos a Dolores de Los Ángeles, Juliana Amaya, Wendy Escobar y Enesis Torres. Ustedes le van a deletrear a room number two. Tenemos a Julio, Chelsea y Wilber. Okay, pueden iniciar room number one. Okay. Vamos a ver. P. H O T O G R A P H Y. Room number two. Cualquiera de los tres, Julio, Chelsea, Wilber. Sí, sí, no escuché algunas, pero viene algo así como photography. Is that correct? Yes. Very good. Nice. Second word, please. Room number one. Okay. Okay, voy yo. Mm-hmm. Oh. Okay. Voy yo. Sí. C-O-L-L-A-I-G-U. A. Ay, perdón, la última es A. Deletréela de nuevo, por favor. C, O, L, L, I, A, G, U, I. Sí, mi amor, te mancha. No escuché muy bien. Está un poco... Ajá, es que está, creo que las vocales me las está deletreando mal. Porque hay dos palabras que creo que pueden ser, pero no estoy segura cuál es. Deletrémosla de nuevo, por favor. C O L L A I E U I. ¿Qué palabra quiere deletrear? ¿O qué palabra está deletreando? Colleague. Es colleague. Colega es. Colleague. Sí. Ok, sí. Entonces las vocales. Tenemos que repasar las vocales porque me estaba deletreando colleague. Y es colleague. Que es con... Pues, la I me la estaba diciendo como I. Entonces ahí se mezclaron las letras. Entonces esa la vamos a descartar. Vamos a... Pueden ocupar otra. Okay, esa no es válida, room number two, no se preocupen. Vamos con la siguiente, room number one, por favor. Yo. T-E-A-C-H-E-R. Okay. Room teacher. Number two. T-shirt. Yes, good. Thank you. Next one, room number one, siguiente, room number one, please. W-O-M-D-E-R-F-U-L-L. De nuevo. Please repeat. Okay. W-O- M D E R F U L. Okay, one L. ¿Está diciendo M o N? N. All right. What wonderful is the word? Woman. Yes, wonderful. That is correct. Yes, very good. A ver, tenemos la lista la otra palabra. No sé quién era, Juliana o Genesis. Iba a dar la otra. Juliana.
Falta Genesis. Okay. W O M A N. Woman. Mujer. Woman. Sí. Yes. Lo primero que les dije, no de las tres palabras de dos sílabas. Ignorarme su pasión, ya lo vi. No, está, it's okay, se lo fue una. De cuatro que le traigo, se lo fue una. Estamos bien. Thank you. All right, room number one. Very good. Thank you so much for the effort. Vamos a escuchar a room number two. Room number two, ustedes van a deletrearle sus palabras a la sala tres, que son Ana Orellana, David Gaitán y Tatiana Cruz. Los demás grupos están pendientes en caso que les toque a ustedes. ¿Qué comienzan las chicas? Chelsea. F A B O R E. No, perdón, I T E. Okay, spell it one more time, please. De nuevo, Chelsea. F A B O R I T E. Mm-hmm. Solo que no B es V. V. Mm-hmm. ¿Cuál es la palabra, room number three? No la escuché. Okay, entonces tiene que pedirle que la repita. Please repeat, Chelsea, one more time. F A B O R I T E. Favorite? Yes. Very good. Thank you. Next word, room number two, please. Son dos palabras cada uno. Bueno, muy común entonces. ¿Mm? Sí. H O S P I T A L. Hospital. Yeah. Very good. Hospital. Next word. Hospital. Room number two, Wilbur. Sería T O M O R R O W. Tomorrow. Yeah. Very good. Thank you. Okay. Room number two. Tienen una ronda más. Vamos, Chelsea. W. Uh-huh. L. C. O. M. E. Room number three. No escuché muy bien. Solo escuché W. E F. Mm. W E L C O M E. Room number three. Si no, alguien de otro grupo, ¿qué palabra es? Si no me equivoco, welcome, ¿verdad? It is welcome, yes. Indeed. Yes, Caleb. Yes, welcome. Very good. Muy bien, los demás grupos están pendientes. Next word, siguiente palabra, room number two. Me toca. A N A C I N G. One more time, please. A M A. Hola. One more time, Julio, please. Okay. A N A C I N G.
Thank you. Room number three. A nation, pero no sé qué es. No. Dolores? Amazing. Correct. Yeah. Yes, that is the word. Muy bien, los demás grupos también están pendientes. De eso se trata. Y vamos con la última, Wilber, por favor. Sería P. L. A. Al. Eight. One more time, please, Wilber. Sería P. L. L. I. T. H. Sí. Espérate. La first letter is B as in Bravo or P as in Papa, Wilber. No, no, no le escucho bien. Es B. B as in Bravo. P as P as in Papa. P as P as point. P as in Papa, okay. Ajá, muchachillos. Yeah. Nadie escuchó lo que les dije ayer de buscar el negro alfabet. Okay, P as in Papa. So the first letter is P. Ah, okay. Second letter sería, sería P, L, H, I, C, H. Okay, tengo una palabra pero no la conozco. Sí, es compañero, tal vez en la tercera letra de P, L, A, I. A, S, E. Oh, okay. Spell it one more time, please. Deletréenla una última vez, por favor. Okay, sería P, L, H, I, S, H. Yo deletre, yo agarré la que Julio deletreó de último. Pero sí, no sé si es el... Es que solo es el cambio en esa letra. Este... Ah, yo entendí please. Please. Am I correct? Yo entendí please. 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 Yeah. Please. Yeah. All right. Please. So, here is... Vuelvo y repito, vamos a repasar las vocales, ¿ok? A la hora de... Y esta parte es un escenario real. Esto nos puede pasar a cualquiera... Y de hecho nos ha pasado a todos los que hablamos inglés, en realidad, en la vida real. Pasa que nos están deletreando una cosa y a veces no los escuchamos, hay interferencia, cualquier cosa, ¿verdad? Así que vamos a estar repasando de nuevo. Vamos a apoyarnos en el negro alfabet, ¿les parece? Creo que es más fácil cuando nos dan la referencia como P as in papá, E as in alfa o I as in eco. Es como un poco más fácil identificar cuál me están diciendo, ¿right? Vamos a tratar, se los voy a mandar en el grupo de WhatsApp en la, después de la clase para que lo puedan usar como referencia, ¿les parece? Ok, let's continue. Room number two, muchas gracias por sus palabras. Vamos con room number three. Ustedes le deletrean a Halem, Javier Valle y a Raúl Lazo. Ana, David y Tatiana, ustedes le deletrean a Halem, Javier y a Raúl. Los escuchamos. Perdón, antes que nada, también estaba Karen con nosotros. Ah, creí que todavía no se había conectado, Karen, que estaba solo como oyente. Hola, hola. Pero si ya está, perfecto. Entonces, room number three, tienen a cuatro personas para deletrearle. Halem, Javier, Karen y Raúl. Les escuchamos. Ok. Sería C, O, M, P, U, T, E, R. Computer. Correcto. Very good. Next one. A, C, C, O, U, M, T, A,
am T. ¿Puede volver? Repeat, please. A, C, Z, O, U, M, T, A, M, T. Accountant. Sí. Yes, very good. Next one, please. David está por acá. Si no, doy la siguiente yo. Hola, hola, hola. Hola. Ok. Okay. Es M, I, C, she, A, am, A, perdón. An, I, C. Esa an es la N, N. O es la M, M. M, 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 perdón. M as in mother or N as in Nancy? M or N? M, M, M. Okay, M as in mother. Sí, M. Okay. Repeat, repeat, please. Repeat. Okay. Repeat it one more time, please, David. Es... O elija otra, David. Oh, bueno, hay que sacar. Bueno, sería M, I, C, no, ¿verdad? No, sería ayúdame, donde chicas. Dice I es I. Es I. M, I. M, I, C, C, así, ¿verdad? Exacto. H. H es M, I, C, I. H. H. A. Hola. Ajá, tiene que terminarla, no está completa. La termino. Ajá. Sí, por favor. Ok, sería N, I, Z, H, A, M, I, Z. Mechanic. Exacto. Yes. Very good. Thank you. Room number three, ¿tienen otras palabras? Creo que tienen dos más, ¿verdad? Sí. Ok. Karen, no sé si tiene alguna. Si no, sigue. Ok. Sería W, I. Wait a minute. No, pero ahorita Karen solo está... estaba con nosotros. No, solo el grupo 3. Ah, el otro grupo. Ana, ahorita sí, el grupo 3. Ana, David, Tatiana, pueden tener ahorita. Tienen dos palabras más. O tres, creo. Sí. Ajá. C, A, R, P, E, M, T, E, R. Good. Carpenter. Sí. Yes, very good. The next one. Este, E, L, E, Z, D, R, A, C, A, perdón, I, A, M. Las anoté todas. Así no se puede. Okay, si las cambian, yo solo las sumo, así no se puede. E, L, E, C, D, R, I, C, I, A, N. Okay. It's a profession. Okay. It's a profession. Repita, por favor, repeat, please. Que me... Repeat it one more time, please. Okay. E, L, E, C, T, R, I, C, I, A, M. Electrician.
Patient. Exactly. Correct. Yes. The next one, please. The next David. One, room number three. David or Tatiana? Or Ana, no sé quién es. David, sí. No sé si okay. Va a continuar. No, quizás no. Okay. A, R, C, H, E, T, I, C, T. La he deletreado al revés las vocales. Sobre la primera me dijo bien. A, R, C, H, I, T, E, C, T. Yeah. Architect. Correct, architect. Yes, y ahí se fijan la diferencia que hace las vocales, la pronunciación correcta, right? Very good, room number three, free words. Muy bien, muy buenas palabras, room number three, thank you. Ahora vamos con room number four, Helen, Javier, Karen y Raúl, ustedes le van a deletrear al grupo número cinco, que tenemos a Jonathan Orantes, Ramón Díaz y René Sura. Pueden iniciar. Ok. Inicia, ¿verdad? No importa. It can be either or, puede ser cualquiera. Ok. D, O, L, I, C, E, M, A, N. Repeat, please, que no escuché bien. Okay. Hay interferencia, creo. Okay, do it one more time, please. P O L I C E A N. Se escucha interferencia a la hora de decir la deletreación de la palabra. Se la voy a deletrear Joyce. Se la voy a deletrear Joyce. P. O. Espérame. Es P. Uh-huh. P. O. L. I. C. E. M. A. N. P. O. L. I, C, E, luego. M, A, N. Okay, room number five. ¿Quién tiene la palabra? Policeman. Policeman. Yay, solo costumó 84 años. Joking, very good. All right, room number four. Siguiente palabra, por favor. Javier, si quiere, Karen, Raúl. Voy yo. Ok. Sí. Vamos. Ok. U, N, I, F, O, R, R, M. Ok. Solo no se dice R, se dice R. R, R. Uh-huh. Ok. Ok. ¿Ya la tienen, sí. Room number five? ¿O la repetimos? Remember, please. Okay, let's repeat it one more time, please. Okay. Okay. U, N, I, F, O, R, M. Omniform. Uniform, that is correct. Yes, very good. Room number five, thank you. Room number four, siguiente palabra. Ahorita. Muy bien. Sería W, I,
M D O W F. Remember, please. Window, please. Window. Yes, that's what it she spelled. Yeah. Windows. All right, next word, rule number four. Javier, falta. Okay, Javier. Miss, yo voy a decir una, pero ya tenía problemas con el internet y no sé si ya la dijeron. Vamos a probar. C O M P U T A R. Computer. ¿La última letra dijo A o dijo I? ¿Cuál es la correcta? La última vocal. Deletrémosla de nuevo, Javier, por favor. Creo que le está fallando el internet también. Ok, just for reference. Sí, la palabra la agarraron bien, es computer. Pero tenemos... Era, es I. Correct, it's letter I. Tenemos que repasar las vocales. Ahorita está normal, es perfecto. Ese es el espacio para cometer errores, para equivocarnos, porque nos damos cuenta y lo corregimos, ¿ok? Pero sí, esta parte les toca a ustedes individual, a todos y cada una de ustedes, repasar la pronunciación correcta de las vocales y del alfabeto en general. No podemos ir por la vida equivocándolas, porque créanme que las insultadas que le caen a uno en los trabajos por esas cositas tan sencillas, no se las deseo a nadie. Yo vengo de estar ahí, así que créanmelo, es normal, a todos nos pasa al principio, nuestro primer trabajo en inglés, nuestra primera entrevista, cualquier cosa, siempre vamos a tener un primer escenario, ¿verdad? Pero si estamos preparados, vamos a poder corregirnos rápido. Así como hicieron algunos de ustedes ahorita, fue como, creo que fue en el grupo de Julio que dijo, es I en vez de A, y se corrigió rápido, ¿right? So, la idea es que ustedes puedan notarlo y corregirlo ustedes, ¿all right? Then we're going to hear, thank you, room number four. Muy buen trabajo. Y vamos a escuchar room number five. Ustedes le van a deletrear a Ramón, René. ¿Quién más estaba con ustedes? Ramón y René, ¿quién más estaba en su grupo? No recuerdo cómo que se llama. Ok, ustedes le van a deletrear entonces al grupo número uno, que el grupo número uno no ha anotado, ellos solo han estado, solo deletrearon. Así que room number five, Ramón, René, ustedes le deletrean a Dolores de Los Ángeles, Juliana Amaya, Wendy y Genesis. Así que van a dar dos palabras cada uno, por favor. Okay. Inicio. T-R-U-T-K-D R I B E R. Truck driver. Truck driver. Yes. Good. Ya ven, cuando le deletrea súper bien, todos lo captan muy rápido, a pesar de que es una palabra bien larga. Very good. Next one. Siguiente palabra, por favor. Okay. N O T E B W O K. Double O. Uh-huh. ¿Cómo se dice, teacher? Double. Double O. Uh-huh. Double O. Okay. Uh-huh. Room number one. Repeat it, please. Repeat it, please, Ramon. M O T E B double O. Okay. Mm-hmm. Notebook. Yes. Very good. Thank you. Siguiente, René, por favor.
René, ¿está por ahí? Veo que tiene el micrófono abierto, René, pero no lo escuchamos. ¿Ustedes lo escuchan? No. 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 Ah, tiene problemas de audio, dice. Ok, entonces se van a quedar con esas dos palabras que le dio Ramón, room number one. Very good job, thank you, room number five, Ramón, por defender el grupo. Very good job. Thank you, everyone who participated. Okay, so now you're going to create a conversation. Van a crear una conversación en las salas. La idea acá es que ustedes utilicen este mismo ejercicio de spelling, de deletreo. ¿Cómo va a ser? Les voy a dar un ejemplo, okay? Ustedes ocupan su creatividad, pero esto es una base, right? One person is calling another one, right? Hi, my name is Vicri Arevalo. Okay, am I calling the bank? Pregunta de sí o no. Am I calling the bank? Yes, this is the bank. What is your name again? Vicri Arevalo. Y la pregunta que ustedes quieren hacer para deletrearlo es, ¿lo puede deletrear? Por favor. Can you spell it, please? Esa es la pregunta para pedirle a alguien que lo deletree. Can you spell it, please? Okay. Y la persona, en este caso yo sería, yes, Vickery, V-I-K-R-I. La idea es que no lo noten bien a la primera, sino que me digan como, did you say D-K-R? No, I said V as in Victor, I as in India, K as in Kilo, R as in Romeo, I as in India. Oh, you said Vickery, yes. Y ahí es toda la conversación que van a hacer. No es nada complejo, digamos. Para eso les voy a poner a ustedes en el grupo de WhatsApp, le voy a mandar el Native Alphabet, el que les mostraba ayer, ¿se acuerdan? Se lo voy a compartir ahorita. I'm going to share it here. Okay. Teníamos el Phonetic Alphabet o el Native Alphabet, right? Les mencionaba ayer. Y estas son universales. La idea es que ustedes creen una conversación. No necesariamente puede ser por teléfono, puede ser primer día de clases. Hi, what is your name? Oh, my name is Marta. And yours? Oh, my name is Carla. Where do you live? I live in Chalatenango. Where? Chalatenango. Can you spell it? Yes. C-H-A. Y usted la primera no lo haga. La idea es que usted la segunda vez que lo pida, la persona le diga, ah, C as in Charlie, H as in hotel, H as, A as in alpha, y así, right? Y dice, ah, Chalatenango. Yes, correct. Okay, so it's up to you. Pueden hacer el escenario que ustedes quieran, el contexto que ustedes quieran, que sea sencillo. Traten de usar verbo to be, que es lo que hemos visto, afirmativo, negativo, preguntas de sí o no. Algo sencillo. Y el requisito es que lleve una, can you spell it please? La primera persona lo deletrea. A la primera no lo agarran bien. Así que la siguiente vez que se deletrea, se ocupa este phonetic alphabet. Y a la siguiente ya lo agarran bien. La conversación. Ok. That is gonna be it. Se lo voy a pasar ahorita en el grupo de WhatsApp para que todos lo puedan utilizar en la conversación. Van a tener 10 minutos para hacerla. Vamos a regresar aquí a la sesión principal en 10 minutos. Vamos a revisar cómo van. Si ocupan más tiempo, se les da, no hay problema. Y si no, iniciamos en ese momento. ¿De acuerdo? Karen, dígame. Miss, podría repetir la dinámica, se me fue un poquito la señal, no le pude entender muy bien, disculpe. Ok, yes, not a problem. La idea es que van a crear una conversación, Karen, en que puede ser el escenario que ustedes gusten. Les daba, por ejemplo, que es el primer día de clases. Hi, what is your name? Ah, my name is Vicky, and yours? Y usted me dice, ah, my name is Karen. Where do you live, Karen? Y usted me dice, ah, I live in Soyapango. Y yo, where? Soyapango. Can you spell it? Ahí estamos usando la pregunta que yo les puse. Can you spell it? Y usted, yes, S-O-Y y la deletrea. Y yo no lo voy a agarrar. A la primera, no lo voy a agarrar. Entonces usted viene, yo le repito, can you spell it again, please? Y usted en la siguiente vez ocupa el phonetic. Y me dice, S as in Sierra, O as in Oscar, Y as in Yankee. Y ya después yo lo agarro. Oh, you said Soyapango. Yes. Y eso es todo. Ok, so les voy a mandar la imagen en el grupo de WhatsApp en un minutillo. Solo les voy a arreglar las salas. Give me one moment.
porque no pueden haber tantas personas y va a ser una conversación corta. Ok, van a haber dos, máximo tres, creo que hay dos salas con tres personas. Todas las demás van de dos y dos, ok. Ya están abiertas, tienen 10 minutos, ya les paso la imagen en el chat de WhatsApp. Pueden ingresar a las salas. ¿Qué le pasó, Javier? ¿En qué sala estaba? Misa, he tenido problemas con el internet, pero aquí he estado. Ok. ¿Con quién estaba trabajando, Javier? No, sí me salí porque no escuchaba nada, pero nada. Ah,
Vaya, está bien, entonces, ahorita les quedan 5 minutos a los demás para regresar aquí a las salas. Entonces, si gusta, solo se queda acá mientras ellos regresan. Vaya, está bien, pero ya arreglé solucionar el problema. Ok, perfecto. Ya vamos a pasar asistencia cuando regresen todos. Bueno, gracias.
Okay, we should all be back by now. Ya tenemos 18, 19. Ya casi están todos de regreso. Okay, ya estamos todos de regreso. Vamos a pasar asistencia. Please be ready. Vamos con Ana Ruth Orellana. Present. Thank you. Brenda Lizette Fuentes. Claudia Patricia Chita. Present. Thank you. Daisy Tatiana Cruz. I'm here. Thank you. Dolores de Los Ángeles. Present. Thank you. Ernesto René Blanco. Juliana María Amaya. Present. Thank you. Haylem Sarai Valle. I'm here. Thank you. Jonathan Eduardo Orantes. Jonathan Eduardo Orantes. José Javier Valle. Present. Thank you. Julio Aristides Paz. Present. Thank you. Karen Emperatriz Velázquez. Present, Miss. Disculpe, una consulta. Dígame. Es la primera asistencia que pasa. Sí, sí, es la primera asistencia. Okay. Yes. Excelente, gracias. Porque se me olvidó pasarles a las 8:30 y nadie me recordó. Esta responsabilidad de grupo. Nilsa Alejandra Sánchez. Present. Thank you. Ramón Mauricio Díaz. Present. Thank you. Raúl Arturo Lazo. Present. Thank you. Samuel Adonai Villatoro. Sara Adriana Melara. Chelsea Marjorie Guardado. Here. Thank you. Wilber Antonio Moreno. I am here. Thank you. Genesis Patricia Fuentes. Present. Thank you. Freddy Franklin Turcios. Santos Gonzalo Hernández. Vamos con Wendy Yamilet Umaña. Present. Thank you. Y José David Gaitán. All right, let's continue. Let's check. Vamos a chequear. Were you able to finish the conversation? ¿Lograron completar la conversación? ¿O necesitan un par de minutos más? Un par de minutos más. Ok, todos los grupos estamos iguales. Todos los grupos estamos iguales. Yes. Ok, voy a reabrirles las salas de nuevo un segundo. Ok, ya están abiertas las salas, pueden ingresar. Javier y Nilsa se quedan acá en la sesión principal. Van a participar en la siguiente actividad. Tienen 5 minutos todos ahorita. Ok. Javier y Nilsa se quedan, van a participar en la siguiente, porfa. Porque esta ya la están viendo ellos. René, ¿qué le pasó? Tengo problemas de audio, pero creo que ya lo solucioné. Ok. ¿Con quién estaba usted, René? ¿En qué sala no, estaba? En la sala no me habían introducido a nadie, solo estaba yo. ¿No entró ahorita? Entré, ¿verdad? Entré, pero solo estaba yo nada más. No había llegado la otra persona. Entonces lo quise, me salí ver si solucionaba el problema porque no me escuchaba. Bien podían trabajar los tres ahorita, Javier, Nilsa y René, pero no les va a dar tiempo
Así que ahorita solo se van a quedar acá en la sesión principal, pero en 5 minutos van a regresar los demás grupos y van a hacer la actividad. Así que ahorita solo van a estar escuchando y en la siguiente actividad participan, porfa, se incorporan. Va, sí, está okay. Bien, yo porque tenía problemas de micrófono, digámoslo así. Ok, porque mira, de audio pero si ya lo solucionó, si ya lo solucionó, sí, perfecto. Así que en la siguiente participamos, ¿de acuerdo? Va, perfecto, okay. Gracias. Ahorita solo se quedan acá en esta, 5 minutos. Ok.
Okay, we're all back to the main session. Ya estamos todos de regreso. Vamos a iniciar entonces. Escuchamos la conversación de la sala 1. Juliana, Ramón y Chelsea. Los escuchamos. Hi, my name is Juliana Amaya. I live in San Miguel. What's your name? No está Ramón. No lo veo a Ramón. Él continuaba. Sí, está, no me parece conectado. No aparece. Que se salió de la sala antes de que nos llamara. Vale, vamos a esperar a ver si se reconecta. Esperemos entonces. Vamos a pasar con la sala 2. Okay. Dolores de Los Ángeles, Helen Valle y Tatiana Cruz. Las escuchamos. Hello, what's your name? Hello, my name is Tania Alvarenga. Repeat it, please. Tania Alvarenga. Can you spell your name, please? T-A-N-I-A. Repeat it, please. T as in tango. A as in alpha. N as in November. I as in India. A as in alpha. Oh, I understand. Thank you for repeating it. Very good. Nice job, ladies. Justo así es que tenían que hacerlo. Muy buen trabajo. Thank you, room number 2. Vamos a escuchar a la sala 3 ahora. Tenemos a Julio Paz y a Genesis Torres. Los escuchamos. Hi, what's your name? Hi, my name is Genesis. What's your name? My name is Julio. Where do you live? I live in Usulutan. Ah, can you spell it, please? Yes. U as in uniform, S as in Sierra, U as in uniform, L as in Lima, U as in uniform, T as in tango, A as in alpha, N as in November. Thank you. Very good. You use the phonetic alphabet exactly how it's supposed to be used. Very good, Julio and Genesis. Thank you. Vamos a escuchar a room number 4. Tenemos a Ana Orellana y Karen Velázquez, por favor. Los escuchamos. Hello. I am Ana. What's your name? Hello, Anna. My name is Karen. Nice to meet you. Nice to meet you too, Karen. Are you a doctor? Yes, I am a doctor. Sorry, repeat please, Karen. Yes, I am D-O-C-T-O-R. Can you spell? D de Delta, O de Oscar, C de Charlie, T de Tango, O de Oscar, R de Romeo. Okay, Karen, you are a doctor. Thank you. Very good, room number 4. Thank you. Now, careful. Karen, para decir ese D es as in English, as in. D as in Delta. O as in Oscar. Mm-hmm. Yes, just for reference. Solo para el futuro, right? Very good. Thank you so much, room number 4. Muy buen trabajo. Vamos con la sala 5. Tenemos a Patricia Justiniano y a Wilber Moreno. Los escuchamos. Hi, Patricia. Nice to meet you, too. Hello, Walter. Wilber, what is your second name? My second name is Antonio. Can you speak it, please? Can you speak? Yeah. 8 N
out, m, it, out. Repeat, please. I, at the alpha, m, the November, t, the tango, o, out, the Oscar, it, the India, out, the Oscar. Thanks. In your second name is Antonio. Thanks for repeat. All right. Thank you, room number 5. Okay, Wilber, vamos a necesitar que le ponga un poquito de repaso a las vocales. Porque vamos a ver. Repita conmigo. A. A. Ah, solo A, como E-I. A. 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 Esa es la A. Okay. Then we have... pero lo voy a compartir la pantalla, no sé por qué nos complicamos. Okay, so this one is going to be letter A, all right? Okay. Then we have, ¿cuál sigue después de la A? ¿Vocales? E. E. Correct. E. A. E. I. O. O. You. You. Y ahí está, les estoy poniendo la pronunciación a la par para que puedan usarlo ustedes. ¿Ok? Para que se la puedan. Ajá. Es más fácil si lo vemos. Es más corregir fácil la si primera, teacher. Corregir la primera. Ah, it's true. It's al revés. Mi dislexia y yo. No. A. 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 E. I. O. U. That's the pronunciation. A E I O U. Okay. Sería A I I O. No, A E. A E. I A E A E O U. Correct. Entonces yo voy a decir A as in alpha. E as in echo, I as in India. Aunque no empiezan con el, con, así como suena, ¿verdad? Pero la, en inglés se llama I y nos da la referencia India porque todos universalmente sabemos que India se escribe con la letra I. Y que aunque en inglés se llame I, si yo digo I as in India, ustedes saben que le estoy deletreando la letra I. ¿Ok? Si digo I, que en inglés es la E, I. Pero ustedes quizás son latinos y se confunden, entonces ellos para eso pusieron esa palabra universal, echo, que todos sabemos que es la E, aunque suene diferente, si yo digo as in echo, sabemos que es esta. Entonces yo digo I as in echo, ¿verdad? Entonces A as in alpha, I as in echo, I as in India, O as in Oscar, U as in umbrella. Un ejemplo, right? Esa palabra para decir de... decimos as in, ¿ok? Yo no digo O de Oscar, digo O as in Oscar, ¿ok? That's the one I'm going to use. Para decir de en español es as in English, right? Ese es el equivalente que yo voy a utilizar. Esta parte es bien importante que la tengan y que la vayan repasando, que al final del módulo ya la manejen, ¿de acuerdo? Ok. Voy a quitar ya esta parte, ¿la puedo quitar ya? Sí, ya. All right, good. Okay, vamos a escuchar entonces a sala 7. Tenemos a Raúl Lazo y Wendy Escobar, por favor. Okay. Hello, Wendy. What's your name? Hello, my name is Wendy Escobar. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. My name is Raúl. Where you live? Where you live, Raúl? I live in La Libertad. Can you speak it, please? I live La Libertad.
Can you speak it, please? Sure. L. Let me try. Okay. L is a Lima. A is a Alpha. L is a Lima. I is a India. B is a Bravo. E is a Echo. R is a Romeo. T is a Tango. A is a Alpha. D is a Delta. Okay, Raúl, you live in it, La Libertad. Thank you. Yes. Perfect, good job. Thank you. Room number fast number 7, Raúl and Wendy. Very good job, thank you. Okay, vamos de nuevo. Juliana, Chelsea, ¿van a poder hacer la presentación? Or... Yeah, Chelsea. El grupo Ramón. También. Yes, lo estamos esperando, Ramón. Ok, empezamos. No, René, todavía no hemos pasado lista. Perdón, pueden iniciar. Okay. Hi, my name is Juliana. I live in San Miguel. What is your name? I am Ramon Diaz. Are you Carmen? No, I'm not Carmen. My name is Chelsea. Where do you live, Chelsea? I live in San Salvador. Can you spell it, please? Okay. S as in Sierra, A as in Alpha, N as in November, S as in Sierra, A as in Alpha, L as in Lima, V as in Victor, A as in Alpha, D as in Delta, O as in Oscar, and R as in Romeo. Okay, San Salvador. Yes. Thank you. Perfect. Very good job. Thank you, room number 1, and everyone who participated. A todos los que participaron, muy buen trabajo. Recuerden, esta es apenas la segunda vez que ven el alfabeto en fuera de la clase normal en que quizás todos la hemos visto en alguna parte, de, en alguna clase que hemos tenido en la vida, ¿verdad? Hey, sí. Pero ya en la vida real, en escenario de la vida real, esto es lo que nos va a tocar hacer. Ya sea cuando estén conociendo a alguien, les están presentando a alguien en inglés, en una entrevista, o en el trabajo, el día a día, estas cosas así son. Y es bueno que se preparen con una, de una vez con el phonetic alphabet, porque en la vida real la gente no le tiene piedad a uno para deletrearle. Créanme lo que a veces la gente es como, Raúl, can you spell it? Yes, R-A-U-L, you know, can you spell it again? Yes, R-A-U-L. Y lo dicen tan rápido, lo dicen mal, y si les preguntas una tercera vez, vos sos el maleducado. Entonces, si nos vamos acostumbrando a escuchar todas las versiones del phonetic alphabet, se nos va a hacer mucho más fácil, tanto deletrearlo, como identificar cuando nos estén deletreando rápido. ¿De acuerdo? So let's keep practicing on that. Ahora bien, we're going to switch topic. Vamos a cambiar un poquito de tema. And we're going to be checking possessive adjectives. All right? Give me one moment. I'm going to share the screen with you. Aunque espérense, antes de... Uy. Antes de eso les voy a compartir. No, compartir nada. Les voy a pasar lista de nuevo. One more time. Segunda attendance de la noche. Ana Ruth Orellana Peña. Present. Thank you. Brenda Lizette Fuentes. Claudia Patricia Chita. Claudia Patricia. Daisy Tatiana Cruz. I'm here. Thank you. Dolores de Los Ángeles. Present. Thank you. Ernesto René Blanco. Present. Thank you.
Juliana María Amaya. Present. Thank you. Haylem Sarai Valle. I'm here. Thank you. Jonathan Eduardo Orantes. Present. Jose, oh, thank you. Jose Javier Valle. Present. Thank you. Julio Aristides Paz. Present. Thank you. Karen Emperatriz Velázquez. Present. Thank you. Nilsa Alejandra Sánchez. Present. Thank you. Ramón Mauricio Díaz. Present. Thank you. Raúl Arturo Lazo. Present. Thank you. Samuel Adonai Villatoro. Samuel Adonai Villatoro. Sara Adriana Melara. Sara Adriana Melara. Chelsea Marjorie Guardado. Here. Thank you. Wilber Antonio Moreno. Yeah, I'm here. Thank you. Genesis Patricia Fuentes. Present. Thank you. Freddy Franklin Turcios. Santos Gonzalo Hernandez. Yewendi Yamilet Umaña. Present. Thank you. Y José David Gaitán. Click. Yo estaba acá, pero no respondí. ¿Quién y yo? Claudia. Claudia Patricia Chita. Vaya, ya le puse asistencia, Claudia, no hay problema. Gracias. All right, give me one moment para cargarle la PPT. And tonight we're going to be talking about possessive adjectives. All right. Number one, first and foremost. All right. Gosh. Acá. So, esto de la columna celeste a la izquierda, columna celeste a la izquierda, ¿cómo se llaman? Yes, subject pronouns. Yes. Yes, subject pronouns. Esto los conocemos como subject pronouns. I, you, he, she, it, we, you, they. En inglés hay varias formas en que ustedes pueden expresar posesión. Okay, possessive adjectives, possessive pronouns, and possessive nouns. Los vamos a ir viendo cada uno de ellos. Vamos a iniciar con este que es possessive adjectives. Cada subject pronoun tiene el possessive adjective que le corresponde. Ok. Para I tenemos my. Para you tenemos your. Para he tenemos his. Para she tenemos her. Para it, it's, we, our. No our, no our, our. We, our. You, your. They, their. Ok. Entonces, para primera persona, yo tengo mi. Segunda persona, tú, vos o usted tiene su. Para tercera persona, he o él, tenemos su. Nosotros en español lo traducimos como su, refiriéndonos a masculino. Su carro de él. She es her, también se traduce su, refiriéndonos a mujer. Ese lápiz es de, porque ese lápiz es, ese es su lápiz. Ok, su de ella. It, it's, quiere decir que es de eso, le pertenece a eso. Para animales, cosas, lugares, circunstancias, situaciones. Para we, nosotros tenemos nuestro o nuestra, our. Para you, ustedes en plural, tienen su de ustedes, suyo de ustedes. Y para they, tenemos their. Para ellos, tenemos su, refiriéndose a de ellos. En español, algunos no cambian, decimos su. Ok, pero cada uno se refiere, lo sabemos por el contexto, ¿verdad? Estamos hablando de ellos, esa es su casa, la casa de ellos, ¿verdad? El possessive adjective siempre va a ir en esta posición, en este lado, en esta circunstancia, esos no cambian, no varían. Ahora, ocupó 2, 4, 6,
8. Ocupamos 8 voluntarios. Una oración cada uno, leen desde el subject pronoun, una oración con subject pronoun, possessive adjective, y la oración con el possessive adjective. Okay? We need 8 volunteers. And Ana, me ayuda con la número 1. Tatiana, número 2. Juliana, number 3. Ramón, number 4. René, number 5. Patricia, number 6. Julio, number 7. And Raúl, number 8. Please. Iniciamos. I play basketball. Desde el subject pronoun. I. Y después la oración. I play basketball. Más dos veces. I play basketball. Play basketball. My this is my sister. Exactly. Very good. Thank you. Number 2. You are a student. Wash your hands. Very good. Thank you. Number 3. He's very nice. This is his car. Very good. Number 4. She is an engineer. Here. The pencil is her pencil. Very good. Number 5. It is a cup. It's are very sharp. Number 6. We love Spanish. We begin our work at noon. We began our, very good. Thank you, Patricia. Number 7. You are a smart student. Here, is that your wallet? Very good, thank you. And number 8, please. They are the smart kids here. Their house near the city. Okay, aquí le falta Liz. Their house is near the city. Pero no me quedé ahí. But thank you everyone who participated. Very good. Dígame. ¿Habrá manera de compartir estas presentaciones a nuestro grupo para estudiar? Las presentaciones como tal, no. Pero sí pueden ver la sesión completa, la pueden volver a ver en la plataforma. También otra pregunta, no sé qué libro usted está usando. El manual del estudiante, el que está en la plataforma. Okay. Lo que pasa es que, no sé si se los mencionaron, pero el Programa Nacional de Inglés para el Trabajo, el material que nosotros ocupamos para trabajar con los alumnos es el manual de estudiante, el que vemos todos los días, que sacamos un ejercicio. ¿Ok? La parte de gramática y todo lo demás se les agrega a ustedes para reforzar, para que puedan desarrollar las actividades del manual. ¿Ok? Así que esta información es adecuada para los temas que ustedes van viendo cada clase. Lo que podemos hacer es tomarle captura para que les vaya quedando. Eso sí lo pueden hacer. ¿Ok? Para que sea más fácil el repaso. Vuelvo y repito, la parte esencial que quiero que se les quede acá. Cada subject pronoun tiene un possessive adjective. Por ejemplo, si yo estoy hablando de María. María has a very beautiful house. ¿Ok? María tiene una casa muy bonita. Y yo voy a decir, my house is very big. Ustedes se quedaron que no estaba hablando de la casa de María, ¿sí? ¿Y por qué dijiste mi casa? Me equivoqué, possessive pronoun. Cada subject tiene su possessive pronoun y tiene que ir de acuerdo en la conversación. Entonces, si digo, María has a very beautiful house. Her house is very beautiful, right? Está hablando de la casa de ella, right? So,
cada possessive adjective va con un possessive pronoun. Fíjense una parte bien importante. En la posición que lleva este possessive adjective dentro de cada oración. Si se fijan, cada uno de ellos va antes de lo que se posee. This is my sister. Esta es mi hermana. Wash your hands. Lávese sus manos. This is his car. Este es su carro. Los possessive adjectives, todos van antes de un noun. Lo que se posee va después del possessive adjective. En todas las oraciones, si se fijan. The pencil is her pencil. Her está antes del noun pencil. Its teeth are very sharp. Sus dientes son bien afilados. Sus, el possessive adjective, va antes del noun, dientes. ¿Ok? Y así van todos. Todos los possessive adjectives van antes del noun que se posee. Esa parte es importante porque vamos a ver que los demás posesivos se colocan diferentes. All right? So, we have more examples in here. We have 2, 4, 6, 8, 9. So we need 9 volunteers. Cada uno va a leer una oración. Ahorita solo estamos leyendo para familiarizarnos cómo se ven en oración los possessive adjectives. ¿Ok? Patricia, ¿usted me ayuda con la 1, por favor? Dolores, number 2. Halem, number 3. René, number 4. Juliana, number 5. Julia, number 6. Genesis, number 7. And Karen, number... Ramón, please. Ramón, number 8. Karen, number 9. Okay, let's begin, please, Patricia. His school is very beautiful. Okay. ¿Qué es esto, Patricia? ¿Cómo le llamamos a este? Pronombre. No, este es his. ¿Es él? Possessive adjective. Correct. Este es el possessive adjective y después va el noun. Okay. Lo que les decía, possessive adjective siempre va antes de un noun. Su escuela es muy bonita. Su es el possessive adjective, escuela es el noun. Okay. Thank you, Patricia. Number 2, please. Her teacher works all day. Uh-huh. ¿Dónde está el possessive adjective? Her. ¿Y el noun? Teacher. Very good. Thank you. Number 3. My house is really big. Okay. Where is the possessive adjective? My. And the noun? House. Exactly. Thank you. Number 4. Your car is very fast. Mm-hmm. Where is the possessive adjective? Your. And the noun? Car. Exactly. Number 5, please. Its color is white. All right. Where is the possessive adjective? Its. And the noun? Color. Very good. Thank you. Number 6. Possessive adjective, our, noun, office. Our office is not clean. Very good, thank you. Number 7, please. Their car is really big. Uh-huh. Where is the possessive adjective? Their. And the noun? Car. Exactly. Thank you. Number 8. My backpack brand new. Mm-hmm. Where is the possessive adjective? My. And the noun? Backpack. Correct. And number 9, please. His friends are angry. All right. Where is the possessive adjective, Karen? Mm-hmm. And the noun? Friend. Exactly. Aunque sea plural, si lleva su possessive adjective, este es el noun, right? Very good. Now, okay. Now that we have these examples, we're going to decide. Van a decidir qué possessive adjective van a utilizar en cada una de estas oraciones. Okay? Ustedes van a... Mm-hmm. Okay, is that
my jacket. Okay, is you. That my jacket? Very good. Number two. Your house. That's your house. Very good. Number three. This is my book, or this is his book. Se puede con cualquiera, de hecho, right? La idea es que los puedan colocar. Number four, please. Your. Uh-huh. ¿Cómo sería? Yours. ¿Cómo se lee? Where are your keys? Suena igual que beso, keys. Where are your keys? Llaves. Number five, please. Come over to our house tonight. Number six. Ah, no, perdón, number five estamos. Come over to our house. Esta parte es importante porque le dice come, ven. Quiere decir que tiene que ser nuestro lugar, ¿verdad? To our house tonight. Ven a nuestra casa. Okay. Number six, please. The dog is chasing. El perro está persiguiendo. Cola. The dog is chasing its tail. Ahora, con las mascotas, gramaticalmente hablando, sería its, ¿verdad? Pues su posesivo. Pero nosotros nos referimos a ellas como he o she. Eso pasa, es natural y es aceptable, así que puede hacer no la problem. Pero gramaticalmente, si está en un examen o algo así, saben que animales se ocupa it o its. Right? Number seven. Can I borrow? ¿Puedo tomar prestado? Can I borrow? Your cell phone. Correct. Can I borrow your cell phone? Very good. Number eight. Assignments are due tomorrow. Tareas son para mañana. Their assignments. Las tareas de ellos son para mañana. Their assignments are due tomorrow. Very good. Nice, you're identifying, ya los van identificando dónde se colocan en la oración. Okay, so now you're going to write down one sentence for each subject pronoun using possessive adjective. Por cada uno de los pronombres de los subject pronouns, ustedes van a escribir una oración con el possessive adjective que le corresponde. En total son 2, 4, 6, 8, son 8 oraciones, okay? No van a escribir aquí una con cada uno, no. Solo la que le corresponde según possessive adjective. En total son 8 oraciones usando possessive adjective, 1 por cada subject pronoun. Okay. Les voy a dejar esto acá de referencia para que la hagan. Son las 9:50. Son 8 en 7 minutos. Vamos a 8 minutos. A las 58 podemos revisar. Y nos quedan 5 minutos ahí más para revisarlas. Escríbanlas ahorita individuales, una por cada subject pronoun, por cada possessive. Son 8 en total. Tienen 8 minutos a partir de este momento. Esto es individual. Y después la revisamos.
All right, it's 9:58, son las 9:58. Si alguien ya tiene algunas de las oraciones, aunque no tenga las 8 completas, y las quiera compartir o las quiera revisar, levanten la mano por oficina y iniciamos con ustedes. Vamos a escuchar a Ramón. Okay. This is my mother. Okay. This is my mother. Uh-huh. Wash your teeth. Okay. This is department. Pero ahí no puso un possessive. Hola. Ahí no puso un possessive. This is my department, your department. ¿De quién es? Puse this. This is. No, no es is, sino que es H-I-S. Oh, entonces tiene, ahí falta entonces. This is his. This is his department. This is his department. This is, son tres, este es, this is his department. This is okay. His department. Luego, the mirror is your mirror. Okay. The mirror it, is my mirror, mirror. Okay. No, your mirror, sí. Sí, sí, se dice yo digo mal. Its dog are very angry. No, el its dog sería, el its se ocupa para hablar de algo que el perro posee. Por ejemplo, its teeth are big, sus dientes del perro, ¿verdad? Sus dientes son grandes. Its teeth are big. El its es específicamente para cosas que los animales o a las cosas poseen. Entonces sería they. Si el perro es de él o de ella o de ellos, ocupa el que le corresponde. Bueno, voy por el de. Entonces puedo usar el. Podría usar cualquiera realmente. Puede decir our dog, his dog, es que my dog. Iba por la del its. Ok. Con cada uno. Voy a pasar al siguiente. Vaya, ¿sí? Our family is big. Good. Is that your car? Good. Very good. Thank you, Ramon. Very good job. Jonathan Orantes, por favor, lo escuchamos. Okay. This is my mother. Brush your teeth. This is your son. All right. The house is hers. Es un possessive pronoun. Todavía no lo hemos visto, pero sí lo usó bien, Jonathan. Sí lo puso correctamente. Pero si puede usar el possessive adjective, ¿cómo lo diría? The house is a her. No. Acuérdense que el her tiene que ir antes de house, porque los possessive adjectives siempre van antes del noun. Entonces sería this is her a house. Sin la A. This is her house. Okay. This is her house. Yes. Así me quedé, teacher. All right. Very good. Thank you. Tenemos espacio para una persona más. Vamos a escuchar a Haylen. Haylen, por favor. My shirt is green. Your book is new. His pencil is blue. Her dog is small. Its bone is old. Our cat is beautiful. Your house is big. Their car is black. Very good, Haylen. Nos colocó todos los possessive adjectives antes de los nouns, como debe ir. Very good. Thank you. Okay, no se preocupen, vamos a seguir practicando esto el día de mañana y vamos a hacer otras actividades para repasarlos y familiarizarnos más con ellos, ¿de acuerdo?
That's going to be it for tonight. Le voy a pasar asistencia. Solo recapitulando, ahora le tocaría quedarse a Daisy Tatiana Cruz. Si se puede quedar 10 minutos después para su sesión, está bien. Vamos con Ana Ruth Orellana. Present. Thank you. Brenda Lizeth Fuentes. Claudia Patricia Chita. Daisy, thank you. Daisy Tatiana Cruz. I'm here. Thank you. Dolores de Los Ángeles. Present. Thank you. Ernesto René Blanco. I am here. Thank you. Juliana María Amaya. Present. Thank you. Haylen Sarai Valle. I'm here. Thank you. Jonathan Eduardo Orantes. Present. Thank you. José Javier Valle. Present. Thank you. Julio Aristides Paz. Present. Thank you. Karen Emperatriz Velázquez. Present. Thank you. Nilsa Alejandra Sánchez. Present. Thank you. Ramón Mauricio Díaz. Present. Thank you. Raúl Arturo Lazo. Present. Thank you. Samuel Adonai Villatoro. Sara Adriana Melara. Chelsea Marjorie Guardado. I'm here. Thank you. Wilber Antonio Moreno. Present, Miss. Thank you. Genesis Patricia Fuentes. Present. Thank you. Freddy Franklin Turcios. Santos Gonzalo Hernández. Wendy Yamilet Umaña. Present. Thank you. Y José David Gaitan. Okay, that's going to be it for tonight. Have a good night, everyone. I will see you all tomorrow so we can continue practice. Lo veo mañana, descansen. Okay, good night. Good night. Good night. See you. Bye. See you tomorrow. Bye. See you tomorrow, guys. Teacher, I need to do a question. Dígame. En el caso de los pronombres posesivos, siempre mantenemos, por ejemplo, para my, siempre va a llevar el is. Sí, lo que está en... Ajá, dime. Ajá, el your siempre va a ser el are. No, ¿verdad? No es preciso. No, no es preciso. Eso va a depender siempre. Lo que sí, por lo general, va el verbo to be. Eso sí. Sí va un verbo to be según el sujeto. Ok, gracias. Yes. All right. Have a good night. See you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Hi, Tatiana, ¿cómo está? Hola, bien, entonces. Me aparece dos veces, pero las dos son usted, ¿verdad? Yo me salgo del otro. All right. Realmente esos 10 minutos, Tatiana, son... Usted me dice si quiere repasar algún tema, si tiene duda o si algo no lo deje claro y quiere que lo repasemos, usted me dice. Para eso son esos 10 minutos. Ok. No, todo me quedó claro, lo único que me falta vocabulario, ¿verdad? Para poder complementarlo, tengo que buscar en internet qué poner, porque no. Ok. Me falta vocabulario. Ah, bueno. Sí, todo me ha ido quedando claro. Perfecto, sí, de hecho. Sí, complementar es lo que me... Se me de hecho, usted participa bastante activo, eso está muy, muy bien. Muy, aparte de que uno lo evalúa, Tatiana, a ustedes les ayuda. Que la parte de inglés... Le digo, el 15% es entender la gramática, pero todo el resto, el 85% es que ustedes lo practiquen, que lo hablen y que lo mejoren, que lo vayan puliendo, ¿verdad? Pero esa parte solo se hace hablando, Tatiana. Entre más practiquen, participen, pues más van ustedes desarrollando la lengua. Porque la parte de entenderlo, yo siento que lo captan bastante rápido este grupo, gracias a Dios, va bastante rápido avanzando. Entonces, sí. Vamos muy bien. A usted no le escuché que se equivocara en el alfabeto el día de ahora. Así que la felicito, Tatiana. Y lo más importante, siempre prestar atención a dónde se equivocan otros para que no me pase a mí, ¿verdad? Para irme recordando cosas como la R en vez de air. Y así. Sí. Pero en general sí escuché y sí está bastante bien, Tatiana. Así que síguese poniendo las pilas, oye, que va por muy buen camino, créame.
Okay, muchas gracias. Entonces, y quizás lo último que no entendí, por ejemplo, cuándo usar ese out. Ok, vaya, solo... Y fue lo que ya no seguí, hice todas y ahí hasta ahí llegué, ya no pude hacer la de esa oración. Pero vamos a verla ahorita. ¿Qué sería? Our, ahí se quedó. Sí, ese ya no lo pude hacer porque no hallé cómo conjugarlo. Ah, lo otro que me falta, como le digo, vocabulario como para hacer los complementos. Sí, eso viene con la práctica. Our es nuestro o nuestra. Entonces, siempre yendo antes del noun, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros comenzamos nuestro trabajo al mediodía. Yo le voy a decir, esta es nuestra clase. Tatiana, this is our class. Entonces, el our o el possessive adjective siempre va antes de lo que se posee. En este caso, como our es para el plural we, nosotros, el posesivo sería nuestro, ¿ok? Nuestra clase, nuestro trabajo, nuestros problemas, right? Our problems, our class. La idea es que siempre vaya antes de lo que se quiere decir que se posee. En este caso, Tatiana, en plural. Este segundo, your, es el plural. You es singular, tú o usted, pero también en el plural, ustedes. Entonces, el segundo, your, en este caso, en este escenario, era su de ustedes, suyo de usted, ¿verdad? Por ejemplo, is that, bueno, what time is your class, guys? Chicos, ¿a qué horas es su clase? At what time is your class, guys? Your class, su clase. No se entendería que estoy hablando en plural, a menos que haya un contexto. Y si se fijan, yo dije, guys, chicos. O sea, ahí se entiende que estamos en plural. At what time is your class, guys? ¿A qué horas es su clase, chicos? Entonces se entiende que este your class, ese your, es su en plural, su de ellos, ¿ok? Okay. Y el their, Tatiana, es para posesivo de ellos también. They es ellos, perdón, este your es ustedes, su de ustedes. El their es de ellos. Your es su de ustedes. Su clase de ustedes. Plural. Y their es de ellos. ¿Ok? Por ejemplo, is that their house? Esa es la, su casa, su de ellos. ¿Ok? Lo que pasa con los possessive adjectives, Tatiana, que a veces se vuelven confusos porque en inglés, lo que les decía, va uno para cada subject pronoun. Pero en español nosotros usamos el mismo para casi todos. Su, digamos, yo estamos hablando de María. Ah, esa es su casa. Sabemos que su es de María. Femenino, ¿verdad? Porque está ahí en el contexto. Si estamos hablando de Roberto. Ah, ese es su carro. Usted me entiende que estoy hablando que es su de Roberto, de él. ¿Right? Si le estoy hablando en plural de mis vecinos. Ah, ese es su hijo de mis vecinos, su de ellos, ¿verdad? Usted me entiende por el contexto, pero en español nosotros no lo cambiamos. Él es el mismo posesivo adjetivo para casi todos. En cambio, en inglés, ellos ocupan uno para cada uno de ellos. Y eso es como que lo hace confuso si lo trato de traducir. La idea es que se vayan solo memorizando cuál va con cuál y que estos posesivos adjetivos, Tatiana, siempre van antes de un noun, antes de lo que se dice poseer, ¿ok? Ok, en el caso ese del ejemplo, si quisiera decir mis vecinos, ¿cuál se utilizaría? Como estoy hablando en primera persona, yo, mi posesivo, yo los poseo, digamos, mis vecinos, se dice my neighbors. O sea, siempre se ocupa my, o sea, no se le agrada nada que... Ajá, no, para ser plural, sino que el plural va en el vecino. Ajá. Sí, lo que pasa es que vecinos es plural, pero de quién son posesión es mía, primera persona. Like that. Entonces, eso sería todo por esta noche, Tatiana. Si necesita más refuerzo o quiere más ejemplos, etcétera, siempre nos puede avisar en el grupo o cuando estamos en la clase y con gusto participamos más, ¿ok? Solo lo último. Por ejemplo, para contestar cuando decimos presento todo eso,
Se puede decir I'm here o here sí. I am también. Las dos están correctas. Yes. Okay. Muy bien. Thank you, Tatiana. Cuídese. Lo veo mañana. Feliz noche. Buenas noches. Bye.